El lugar está bastante amplio, todavía tienen espacio para probablemente dos o tres más. Cuenta hasta con su asador, vamos a verlo. Lo que me llamó mucho la atención es que por fuera, alrededor de todo esto, toda la palapa, por decir así, tiene unos símbolos de Versace. Ahorita vamos a ver uno por fuera para que lo puedan ver. Y pues aquí tenemos primero la del Chaca, que así era su apodo, Sergio Vega. Yo iba a grabar la casa donde él vivió, pero no he tenido el permiso, amigos. A ver si les puedo hacer unas tomas para que sepan. Ahorita está en construcción. Y aquí al lado tenemos a Ramón Vega. Padres, les agradezco su amistad y esta vida que me dieron. Su hijo, Ramón. Ok, amigos, pues aquí tienen las dos tumbas. Voy a hacer una exploración en el panteón ya que estoy aquí.
Ok, en este momento venía por el camino, igual en Horno, Sonora, y me encontré una especie de hacienda, amigos, que al parecer tuvo problemas. Ahorita les cuento bien, pero ahora no vengo solo, me acompaña mi compañero Misael López. Misael López, amigos, vamos a hacer la exploración entre los dos, así que acompáñenos. ¿Qué te parece, Misa? Vamos a ver primero esa casa, ya que es la primera. No sabemos si era para eventos o como una hacienda, un ranchito. ¿Tú qué opinas? Pues al parecer es un salón de eventos. Parece salón de eventos, a mí también me gusta. Igual, amigos, ya saben, si alguien lo conoce, pues en los comentarios, está la fachada. Bueno, aquí. Eso sí parece mucho una casa más que local, De hecho, ahí se ve como que la cocina. Vamos a deducir todo lo que había. Entrando, pues, supongamos que la sala, ¿no? Aquí tenemos como un medio baño o tal vez el baño completo. Es un medio baño porque no hay ducha. ¿Se ha robado todo el cableado? Ya se llevaron el cableado, amigos. Aquí es donde podemos ver. Debería salir los cables y no sale nada. Tiene recámaras muy amplias, ¿no? Aquí guarda ropa. Tal vez era así como un rancho para venir los fines de semana. Este es el closet, como dice Misael. Y tiene su propio baño esta recámara. Este sí es un baño completo. Por cierto, Misael es de Yécora, amigo. Mando un saludo para los de Yécora ahí, Misael. No, la gente de Yécora, Sonora. Eso. Bueno, aquí vemos que estaba la instalación del mini split. Vamos a seguir explorando. Aquí tenemos otra recámara. Con su baño también. Baño completo. Su closet. Esto es de los registros de agua. Y mira, es como un overol esto. Una chamarra es. ¿Es de hombre o de mujer? Una chamarra de hombre. Ok, pues como pueden ver, está grandísimo. Está muy bonita, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Está muy bonita, pero ha sido destrozada por completo y se puede ver que robaron del mini split. De ese lado, aquí pues la cocina integral, supongamos. Y el patio, mira qué padre, está cool. Ahí se ve la tubería, pues todo el destrozo que hicieron, lógicamente. Mira, es brujería, ¿qué? Es un Don Julio, ¿qué es eso? En el frente. Un patrón. Ah, patrón, le dice, patrón. Qué bien sabes, mijito. Amigos, les voy a decir lo que escuchamos de alguna gente de aquí del poblado. No me consta, pero es lo que nos dijeron. Al parecer este lugar fue destruido por gente no muy buena. Lo destruyeron a balazos y todo, no sé qué tipo de gente, pero al parecer aquí hubo algo, pareció una guerra. Pues igual se lo dejo a su criterio en los comentarios. Esto es delicado, así que no puedo hablar mucho de eso. Mira, no sé creer si esta roca fue la con la que usaron para quebrar esta ventana. Este no me parece baño, ¿Ese sí es baño? Efectivamente, ese es baño. Ok, este sí es un baño y está amplio. Pues sí es como un baño para de los lugares para eventos, ¿no? Este era de hombres. Ahí se ven los digitorios. Se escucha mucho eco, ¿cómo va a salir? Aquí me gusta para que haya estado la música o no sé, la pista de baile. Para el banquete, la cocina parece. Exactamente, para el banquete, muy bien. Y allá sí se ve como cocina, precisamente. Está muy amplio, No sé si se distinga. Ok, lógicamente esto se ve que es una cocina muy grande. Para muchísimos invitados. Tal vez una gran alacena aquí, ¿no? Y aquí un despachador, probablemente. De alcohol, no sé. Yo creo que en este lugar existieron muchas historias, amigos. Por eso siempre les dejo de tarea que, pues, dejen su comentario, ¿no? Y así todos nos enteramos. Aquí está grandísimo, amigos, la verdad. Sí, está muy grande. Aquí podían haber mesas y hasta baile, de tu pista de baile, de todo. Escuché voces, amigos, parece que a un lado hay un rancho. Aquí es donde debió haber estado la música. Miren qué grande, hasta escalones tiene.
No, pues lógicamente había un bandón aquí. ¿Qué opinas tú de este lugar? ¿Qué visualizas aquí hace 10 años? Pues en el tiempo que estuvo utilizable este lugar, debe haber sido algo muy bonito. Si alguien recuerda alguna fiesta que vino o algo así, ahí déjenlo en los comentarios. Está por apagarse esta cámara, así que ya voy a despedir el video, amigos. Esto sería lo último. Ahorita no lo vi, pero aquí está. Este es como un jacuzzi de burbujas y eso. Wow, está súper genial, Un jacuzzi, efectivamente. Y no está tan bajito, pues, o sea. Ya es que los jacuzzi normalmente parecen como chapoteaderos. Amigos, no tienen idea de lo grande que está esta fuente. Miren, Misa, ponte a un lado de ahí, por favor. Miren, amigos. Es enorme. Está gigante. El Misa no está chaparro, Bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Espero les haya sido interesante este lugar. Igual la lápida de Sergio Vega. No sé si quieres mandar unos saludos antes de despedirnos a tu gente. Un saludo para Yacora Sonora y un saludo para mi vecino Benjamín Clark. Pues ya saben, amigos, suscríbanse al canal o pueden quedar... Catatónicos.